Se declara abierta la sesión. Tiene la palabra doña María Río Presa, vicepresidenta y directora general de Gilead España, que pronunciará la conferencia Ciencia e innovación en tiempos de pandemia. María, cuando quieras. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Oviedo, ilustrísima señora secretaria general de la universidad, ilustres miembros del claustro, profesores, profesoras, alumnos distinguidos hoy en este acto, a todos ustedes, muy buenos días. Para mí es una satisfacción enorme poder estar hoy aquí, en este paraninfo de la Universidad de Oviedo, aunque está un poquito vacía, tengo que decir que probablemente esté más llena que nunca, porque hay muchas personas que a través de los sistemas digitales seguro que están con nosotros. A todos ellos, decirles que es un gran placer, es una grandísima oportunidad y lo digo con cariño, como asturiana, que nacida en Oviedo, pero que he vivido siempre en Noreña. Yo siempre he tenido esta universidad como un referente, aunque no he tenido la suerte de cursar mis estudios universitarios aquí, pero siempre me he sentido muy ligada y para mí es especial hoy este día. También en esta ciudad maravillosa que es Oviedo, no hace falta ser Woody Allen para saber y entender que Oviedo es una de las ciudades más bonitas del mundo. Hoy vamos a tratar sobre un tema que se llama Ciencia e innovación en tiempos de pandemia. No sé si se ve la pantalla. Exactamente. Ahora vamos a ponerla en proyección. Yo creo que tengo que darle, perdóneme. Pero este sistema es nuevo. Perfecto, aquí está. Bueno, creo que he tenido la gran suerte también de poder estar cerca de esta pandemia que estamos viviendo. Y digo la gran suerte porque también cuando ocurre situaciones de este tipo, uno aprende, uno adquiere experiencias y esto le sirve para construir para el futuro. Entonces, me gustaría empezar diciéndoles algo que creo que es importante y que, sinceramente, no es nada excepcional. No se puede considerar excepcional vivir una pandemia. Desde que el hombre, en tanto que es una persona, el hombre es social y vive en sociedad, las pandemias existen y han existido a lo largo de toda la historia. Han existido. Pues podemos remontarnos a la pandemia de Justiniano, podemos remontarnos a la peste negra de la Edad Media, a la mal llamada gripe española y a las más recientes, como es la pandemia del VIH, SIDA, que se ha convertido también en una de las peores pandemias de la historia y que hoy sigue sin resolver. Y luego, pues cómo no, la pandemia que nos afecta, ¿no? Y tengo que decirles que seguiremos viviendo pandemias, porque hay virus, hay bacterias y seguirán actuando y tendremos que seguir defendiéndonos y tendremos que seguir investigando para combatirlos. Lo que sí me gustaría es, antes de comenzar y entrar un poco en la parte que hoy más nos preocupa, que hoy más nos afecta, sí me gustaría que hacer una reflexión sobre la última pandemia que hemos vivido y que, como decía, no está resuelta, el VIH-SIDA. Aquí hay unas imágenes que yo creo que nos van a permitir ilustrar pues dos momentos muy importantes de la historia de esta pandemia, donde esta pandemia, los primeros casos se identificaron en el año 1981, fíjense, hace 40 años, afectaba fundamentalmente a homosexuales y, de hecho, se le llamaba la peste rosa. Era una pandemia que verdaderamente era devastadora. O sea, el diagnóstico de VIH-SIDA era un diagnóstico de muerte. Hoy estamos en otro momento muy diferente, pero esto era así. Y fue tan importante el que enfermos que padecían esa enfermedad pudieran salir. Tenemos el caso del famoso actor Rod Hudson, que tuvo que salir a los medios a reconocer que él tenía esa enfermedad, reconociendo incluso su condición sexual, para alertar, por un lado, sobre el impacto de esta pandemia tan tremendo,
tan absolutamente limitante y del estado físico y del estado vital de las personas, también tuvo que salir para alertar de los riesgos de los contagios. Era importante que se supiera cuáles eran los riesgos, era importante que se tomaran medidas preventivas para evitar esa pandemia. Y así lo hizo, y fue uno de los momentos más importantes de esta pandemia. Otro de los momentos más importantes, verán ustedes, Lady Di, dándole la mano sin protección a una persona. Esta persona es un enfermo que padecía, estaba infectado por, era VIH positivo. Esto también ayudó en la lucha contra el estigma, porque tampoco se conocía exactamente al 100% cómo se transmitía ese virus, y las personas tenían miedo, y era importante combatir eso. Otro momento muy importante de esa historia. Y aquí, verán la foto de Freddie Mercury, lo pongo quizá porque como ustedes son muy jóvenes, pues probablemente no sé si algunos conocerán a Rod Hudson o a Lady Di, pero seguro que conocerán a Freddie Mercury por su película el año pasado de Bohemian Rhapsody, cuyo protagonista, que representaba el papel de Freddie Mercury, el líder de Queen, pues ganó un Oscar, ¿no? Entonces, él también tuvo que salir a hablar y a decir que él padecía esa enfermedad, y de hecho falleció de esa enfermedad. ¿Por qué les hablo de esto? Creo que es muy importante que hagamos un poco comparación, porque esto nos ayuda a entender y a valorar los progresos que tenemos y a valorar a lo que nos enfrentamos. Aquí lo tenemos. Me gustaría que se fijaran en los tiempos. Si miramos sobre la línea los momentos, los años, como les decía, los primeros casos de SIDA se diagnosticaron en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el año 81. Claro, en el momento que se identifica, luego, posteriormente, se descubrió, muchos años después, que había habido casos en África, en el Congo, de hecho, muchos años antes, con lo cual, probablemente, la pandemia tiene su origen en África, probablemente se inició mucho antes, ¿no? Pero lo importante aquí es que desde que se descubren, se diagnostican los primeros casos, hasta que verdaderamente se descubre el virus, se tardaron, como ven ustedes ahí, tres años. Luego, era importante también identificar las pruebas diagnósticas. Era importante tener un test. Fíjense ustedes que se tardó un año más en tener un test. Y lo siguiente que era muy importante era encontrar cómo se podía combatir ese virus, cómo se podía tratar, qué tratamientos. Y fíjese, 2 años más para que apareciera el primer tratamiento disponible, AZT. Estamos hablando de 6 años para tener una opción con que combatir esta enfermedad. No es lo que tenemos hoy, por suerte, y lo veremos luego. Se empezó con un fármaco, lógicamente la carrera investigadora, la ciencia, sigue y trabaja y avanza. Se empezó con un fármaco, después se utilizaron 2. Se conseguía una eficacia, pero que no era mantenida en el tiempo. Se siguió investigando hasta llegar a 3 fármacos y estamos hablando ya del año 1996, o sea, 15 años después es cuando se consigue la famosa triple terapia con 3 fármacos que consiguen verdaderamente consiguen la supresión viral, la supresión de la carga viral en los pacientes con VIH sostenida en el tiempo. Es en ese momento cuando, ven ustedes ahí la gráfica, la línea roja son los casos de SIDA, al conseguirse la supresión de la carga viral mantenida en el tiempo, se evita que la enfermedad progrese, se evita que los pacientes infectados por el VIH desarrollen SIDA y, por tanto, disminuyen, como ven, hay un punto de inflexión, una caída de la línea roja, disminuyen los casos de SIDA. Esto va acompañado de una disminución de los casos de muerte, la línea negra. Sin embargo, la línea azul sigue creciendo. ¿Por qué? Pues porque todavía esta infección no se cura, todavía el virus sigue, no se erradica del organismo y por tanto es muy importante seguir diagnosticando y seguir tratando a los pacientes para que esto no ocurra. Pero fíjense los avances, 15 años, aún así todos estos tratamientos, a los inicios sobre todo, eran tratamientos de una altísima toxicidad. No se lo pueden imaginar ustedes, altísima toxicidad, que afectaba no solo al estado físico de los pacientes, sino también, y muy importante también, a su calidad de vida, o sea, a poder hacer una vida cercana a la normalidad, que no lo podían, no podían hacerla. ¿Y por qué? Fíjense, porque llegaban a utilizar hasta 30 pastillas diarias,
que se tomaban cada 8 horas, cada 4 horas, dependía de qué tipo de pastilla. Unas se podían tomar con alimentos, otras sin alimentos. Verdaderamente había otra carrera que hacer ahí, en innovación, en ciencia, que era conseguir que estas personas pudieran tener una vida lo más cercana a la normalidad. Es hasta 25 años después, 2006, cuando mi compañía Gilead lanza el primer tratamiento en una pastilla única. Esto fue una verdadera revolución. ¿Por qué? Porque de repente se consigue cronificar una enfermedad. Con una pastilla al día, con una única pastilla al día, un paciente puede vivir con esta infección controlada toda su vida. Y hoy podemos decir con mucho orgullo pues que los pacientes infectados por el VIH, es cierto que no se curan, pero sí es cierto que son unos pacientes que viven una vida muy, muy parecida a las personas que no tienen esta infección y que tienen una esperanza de vida muy similar a las personas que no tienen esta infección. Yo quería compartir esto con ustedes porque mi compañía, yo creo que podemos decir que le ha tocado vivir una cercanía muy importante a las dos últimas pandemias, la última del siglo XX y la primera del siglo XXI. En este caso, el VIH. Mi compañía nació en el año 1987 en San Francisco y precisamente con el objetivo de buscar una solución, una curación al VIH. Hemos hecho un camino con esta enfermedad y sabemos de los esfuerzos, pero también de los grandes logros que se han conseguido con la ciencia y la innovación. Y solamente un dato para un poco contextualizar lo que ha significado, por ejemplo, pues estas terapias en España, ¿no? Y es una publicación reciente del mes de noviembre, con la incorporación de esta innovación, con esta investigación y la incorporación de esta innovación, se estima que se han evitado en torno a 320.000 muertes por SIDA, que se han evitado 500.000 casos de SIDA desde el año 1995, en los últimos 30 años, que es 32 años en concreto, y que se han evitado en torno a 160.000 nuevos casos de VIH. Entonces, yo creo que esto nos tiene que animar a pensar, las pandemias existen, las pandemias van a seguir existiendo, pero el afán investigador, la voluntad y la determinación de luchar contra ellas y de ir mejorando cada día en las distintas fases, todo lo que se pueda mejorar, la eficacia, la seguridad, la posología, pues nos va a ayudar a combatirlas y a tener éxito en esta carrera, ¿no? Y hoy pues, nos enfrentamos a la pandemia, primera pandemia del siglo XXI, la que ha parado el mundo, que nos ha cambiado en nuestra forma de vida, nos ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de socializar, nuestra forma de trabajar. Los últimos datos de este mes pues ya hay en torno a más de 97 millones de personas infectadas por este virus y más de 2 millones de fallecidos en el mundo. Si ven ustedes el gráfico de arriba, pues simplemente decirles pues que las zonas donde aparecen los colores más intensos pues son las zonas que tienen una mayor incidencia por millón de habitantes. Vemos Europa, que tiene una altísima incidencia, o Estados Unidos, o Brasil, Argentina. Esto es un poco la situación. Es verdad que esta pandemia es diferente a lo que yo les comentaba del VIH, ¿no? SIDA. ¿Por qué? Pues porque por la forma de contagio. Lógicamente, la forma de contagio en esta pandemia es muchísimo más fácil. Todos somos potencialmente candidatos a poder ser contagiados. ¿Y cuál es la implicación de esto? Aparte de la salud de cada uno y del riesgo de mortalidad, quizá, claro, podemos decir, no es tan severa como era el VIH, porque el VIH era un diagnóstico de muerte. Este no es el caso, la mortalidad es mucho más baja, pero sí, la capacidad de transmisión es muchísimo más alta y al final esto repercute en una cosa que todos estamos viviendo día a día, que es la ocupación de los recursos hospitalarios, la ocupación de las camas de hospital, la ocupación de las camas de UCI. A la vez que apareció esta pandemia y que decimos es la que de alguna manera pues más nos tiene a todos ahora mismo y al mundo en estado de alerta, ¿no? Pues también podemos decir que se ha iniciado la mayor carrera investigadora de la historia.
Y este es un dato simplemente para reflejar y en comparación con lo que habíamos hablado del VIH, ¿no? En solo 3 meses, desde que se comunican los primeros casos en Wuhan, en China, solo 3 meses después, y esto es un dato de la OMS, más de 50 fármacos ya estaban en diferentes fases de desarrollo. Ya había más de 50 fármacos en las diferentes fases de desarrollo. Hoy día tenemos 187 vacunas en investigación, 38 de las cuales ya se encuentran en fase clínica, ya se encuentran en estudios de seguridad, eficacia y preparándose para posibles aprobaciones regulatorias. O sea, esta es una gran carrera en conocer el virus, en diagnosticarlo, en buscar soluciones para tratarlo. 7 años hasta llegar en el VIH a la ZT, unos meses para tener el virus identificado, para tener un test y para tener los primeros tratamientos. Aquí he intentado reflejarles un poco pues, los grandes hitos que han ido ocurriendo. Fíjense, la OMS, o sea, después de los casos de China que se reconocen en el mes de diciembre, en el mes de febrero la OMS declara emergencia de salud pública y ya en el mes de marzo declara la pandemia global. Pero en el mismo mes de febrero se conoce el virus. En el mes de marzo iniciamos todos los confinamientos a nivel global y a partir de ahí ven ustedes en la parte de arriba de la línea en rojo cómo han ido evolucionando el número de casos y el número de fallecimientos. Pero en paralelo a esto, lo importante es toda la carrera investigadora que aparece reflejado en la línea azul. Nosotros, y un poco hablo de mi experiencia, el fármaco Remdesivir, era un fármaco que ya habíamos desarrollado hace 10 años, que lo habíamos estudiado en otros virus y nosotros, como muchas otras compañías, lo primero que hicimos es mirar qué es lo que teníamos. Este fármaco tenía actividad contra otros coronavirus similares al de COVID-19. Por tanto, lo primero era intentar ver si podía funcionar en esta infección. Ya el primer caso se presenta en el New England Journal of Medicine en el mes de enero, un primer caso de un paciente tratado. Se empiezan los ensayos clínicos en colaboración con otras instituciones, con los organismos chinos, con la Organización Mundial de la Salud, donando la medicación para que todos pudiéramos avanzar en una carrera para conseguir valorar eficacia y seguridad. Fíjense, En el mes de mayo ya el producto está aprobado por las autoridades regulatorias en Estados Unidos, en Japón. En el mismo mes de mayo se piensa también en los países en vías de desarrollo. También es importante asegurarnos que estos países tienen acceso a la medicación. Y por ello se firman acuerdos con compañías para que aseguren la distribución también en estos países. Europa aprobó Remdesivir un poco más tarde, la primera semana de julio. También Europa reconoce otro segundo tratamiento porque en todo este proceso de aprendizaje también descubrimos que no solo hay un aspecto viral, sino que hay un aspecto inflamatorio en esta enfermedad. Y esto es severo y esto puede estar absolutamente condicionando la mortalidad. Y hay un fármaco que ya existía en el mercado, que no se había probado, que se prueba, que es la dexametasona y que verdaderamente es una opción muy valiosa, muy beneficiosa para combatir esta enfermedad. Y en el mes de diciembre se aprueba la primera vacuna, la vacuna de Pfizer, en el mes de enero se aprueba la segunda vacuna, la segunda de Moderna. Yo tengo que decirles que si alguno de las personas que trabajamos en la industria, que hemos visto la investigación a lo largo de los años, nos hubieran dicho en el mes de diciembre, que íbamos a poder tener dos tratamientos y dos vacunas en un año, absolutamente nadie nos lo habríamos creído. O sea, quiero decirles que el esfuerzo investigador ha sido enorme. Yo aquí señalaría dos claves. Uno que es la investigación, la innovación, pero también, muy importante, la colaboración. Esto no habría sido posible sin la colaboración. Y la colaboración, digo, de todos, de los gobiernos, de las autoridades sanitarias, de las autoridades regulatorias, de los centros de investigación, absolutamente de todos. Esto es un gran logro del siglo XXI y yo creo que nos tiene que hacer sentir esperanzadores, ¿no? Porque si hemos hecho esto en un año, estoy segura que vamos a hacer grandes cosas y vamos a seguir haciendo grandes cosas. Pero no nos podemos olvidar, que yo creo que a veces puede ser el riesgo, ¿no? Tenemos una vacuna y ya todo lo demás igual pasa a segundo lugar. Yo tengo que decirles que no, que es muy importante, que todas las intervenciones que tenemos que tener y que tenemos que trabajar y todas
con todas ellas tenemos que avanzar. Por un lado, los test, tenemos que diagnosticar mucho y tenemos que hacer y diagnosticar pronto para poder actuar de forma temprana y para poder actuar con mejores resultados. Los test siguen siendo fundamentales. Las políticas sanitarias, las mascarillas, el distanciamiento social, la detección temprana, todas estas políticas. Hay aquí un ejemplo que verdaderamente se ha publicado y que nos demuestra cómo solo con políticas sanitarias, por ejemplo, en la gripe española en Estados Unidos, se estudió en dos ciudades, Nueva York y Filadelfia. Una, Nueva York, que implementó políticas sanitarias muy estrictas, pero políticas en esta línea, mascarillas, distanciamiento social, etcétera, y Filadelfia, que aplicó unas políticas un poco más relajadas, ¿no? La diferencia es que en Nueva York la mortalidad se redujo en un 50%. Entonces, las políticas sanitarias son muy importantes, no las podemos olvidar. Tenemos las vacunas y hay muchos proyectos de vacunas y van a venir muchas vacunas. Creo que tenemos que sentirnos tranquilos de este gran avance. Pero también les digo, las vacunas y los tratamientos, porque solamente en la historia se ha conseguido erradicar una enfermedad vírica, que es la viruela, ninguna más. Y, por ejemplo, en el caso de la gripe, pues tenemos vacuna para la gripe, ¿verdad? Pero, sin embargo, sigue habiendo casos. Porque al final hay varios factores que intervienen. Por un lado, la eficacia de la vacuna. Por otro lado, la variabilidad del virus. Nosotros, en el caso de COVID, pues sabemos que han aparecido nuevas cepas. Hay la cepa de Inglaterra, la cepa de Sudáfrica, la cepa de Brasil. Entonces, la variabilidad del virus es otro factor también que hay que tener en cuenta. Y también el porcentaje de vacunación. ¿Cuántas personas se vacunan? En el caso de la gripe, pues solo se vacuna el 53%. Yo estoy convencida que de COVID nos vamos a vacunar todos, porque esta va a ser la forma de salir. Pero, y mientras tanto, necesitamos aquellos casos donde verdaderamente aparezca la infección, necesitamos poder tratarlos. Por eso hay que seguir avanzando en los tratamientos. Y también tengo que decirles que hay muchas líneas de investigación en antivirales, anticuerpos, plasma de donante, muchas líneas de investigación que van a dar también sus resultados. En el desarrollo de un tratamiento, y eso, yo creo que es importante que esto también ustedes lo conozcan, cuando en un momento de pandemia, ¿no? En un momento de pandemia uno intenta buscar aquello que conoce, que tiene, que de lo que dispone en su arsenal, pero también de lo que puede desarrollar. Pero hay tres elementos clave que se tienen que hacer y con el que trabajamos todos. Por un lado es, y les comentaba antes, ¿no? Tenemos que garantizar que aquel tratamiento que vamos a poner a disposición de los pacientes es eficaz y es seguro. Esto es fundamental. Pero a la vez y en paralelo tenemos que conseguir que ese fármaco pueda producirse en la cantidad que pueda llegar a todos los pacientes. Estamos hablando de más de 97 millones de pacientes infectados en el mundo. Hay que ser capaz de producir esa cantidad. Y por otro lado, hay que ser capaces de que luego eso llegue y llegue de forma equitativa, porque podríamos correr el riesgo pues, de que unos gobiernos o unos países pues, puedan intentar acumular más cantidades que otros, y esto se tiene que hacer de una forma coordinada para que haya una distribución equitativa para todo el mundo. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues les decía, a través de la colaboración. En el caso de la eficacia y de la seguridad, pues en el caso de nuestro fármaco, colaborando con las autoridades chinas, con la Organización Mundial de la Salud, incluso fíjense, el estudio que permitió la aprobación por las autoridades regulatorias es un estudio que ha desarrollado el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos, en concreto. Entonces, esta colaboración buscando aquellos que puedan hacerlo antes y mejor. Segundo, la producción. Nosotros partíamos de 5.000 tratamientos en enero, 5.000 tratamientos para tratar una pandemia mundial con 97 millones de casos. Podemos decir que a final de este año se habrán distribuido más de 2 millones de tratamientos. Pero para esto, imagínense, pues ha habido que cambiar la distribución de todas nuestras plantas, ha habido que reajustar los procesos, reducir los procesos, se han reducido el 50%. La síntesis de Remdesivir es una síntesis compleja, es una síntesis química lineal que no se puede hacer, o sea, que no se puede hacer en paralelo, se tiene que hacer secuencialmente. ¿Para esto qué se necesitaba? Pues consorcios con 40 compañías a nivel global para que nos pudieran ayudar a acelerar todo este proceso. Hay que salir de uno mismo, de tu propia compañía, y trabajar con otros muchos en este esfuerzo de cubrir este objetivo. Y en el tema de acceso,
igualmente poder llegar a todos. Y para eso, muy importante, los acuerdos con los gobiernos, con la Unión Europea, los famosos acuerdos para las vacunas, para garantizar que todos los países tienen a la vez. Nosotros hemos empezado a vacunar, ¿verdad?, el día 27 de diciembre, todos los países en Europa el mismo día. Esto es la garantía de que todos podemos estar ahí y todos con las mismas oportunidades de acceso al tratamiento. Simplemente un ejemplo aquí de las vacunas, que yo sé que en algunos casos pues puede generar alguna duda. Fíjense ustedes, la parte de arriba, esto es un dato proporcionado por el Ministerio de Sanidad, la parte de arriba sería un desarrollo normal, donde una vez que uno tiene la vacuna, inicia toda su investigación clínica. Una vez que está la investigación clínica, se evalúan esos datos y después ya se produce a gran escala y se vacuna. ¿Qué se ha hecho aquí? Pero fíjense, hablábamos de 3.000, 4.000 voluntarios para la parte de investigación clínica de una vacuna. ¿Qué se ha hecho en COVID? Estamos hablando de 30.000, 40.000 voluntarios en tiempo concentrado. Si en una situación normal, para que la vacuna pueda estar disponible, se tardan 28 meses, esto se ha conseguido en 10 meses. ¿Por qué? Porque se ha trabajado en paralelo. A la vez que se investigaba la eficacia y seguridad, a la vez se estaba produciendo a riesgo la vacuna para que estuviera disponible y a la vez se estaba evaluando. Las autoridades regulatorias estaban evaluando los datos a la vez que las compañías los íbamos teniendo en el mismo momento y en un proceso continuo. Esto es, de nuevo, como les decía, colaboración y compromiso de todos en esta gran lucha. Cuatro tipos de vacunas, no me voy a extender, pero sí decirles que hay diferentes formas, que hay muchas compañías involucradas en este proceso, que todas las formas de ataque a este virus a través de las vacunas nos pueden ayudar. Tenemos desde el método clásico, que es el número 3, que es el virus desactivado, cuando se inyecta una versión debilitada o desactivada del virus, hasta las primeras que se han puesto a disposición, que son la vacuna de Pfizer o Moderna, que son las de ARN-ADN, el punto 2, donde se inyecta parte del código genético del virus en el cuerpo, para que éste produzca la proteína espiga del virus y a partir de ahí se activa el sistema inmunitario, ¿no? Algo parecido a la vacuna de AstraZeneca o otras vacunas en base a proteínas. Pero yo lo que quiero que vean es que el esfuerzo investigador, esa búsqueda, esa inquietud por buscar diferentes formas de llegar, yo creo que es lo que nos garantiza el que luego podamos cumplir con esta ambición y estos tiempos récord. España es un país, ha sido y es, está siendo, y yo tengo aquí datos absolutamente contrastados, de que España ha sido un país clave en esta investigación y también en la fabricación, tanto de los tratamientos como de las vacunas. Y en esto debemos reconocer el altísimo nivel de nuestros científicos, el altísimo nivel de nuestras instituciones sanitarias y decirles que, por ejemplo, en Europa, España es el primer país que ha participado con más ensayos clínicos y con más pacientes en los ensayos clínicos de toda Europa. Hablamos de 101 ensayos clínicos, 28.000 pacientes involucrados en estos ensayos, 162 hospitales en España y absolutamente todos las tres vacunas y el antiviral actualmente Remdesivir disponibles, algunos de sus componentes se fabrican en España también. Y simplemente permítanme que les haga un poco un pequeño comentario sobre lo que es la parte del esfuerzo investigador de la industria, que yo creo que es importante que se valore y que se conozca, porque estamos en tiempos corriendo, en tiempos récord, con cosas que o bien tecnologíamos que conocíamos o productos que ya teníamos, pero tenemos que entender que este proceso es un proceso largo, que desde que se concibe una molécula, desde que se tiene la idea de una molécula hasta que esto se convierte en un medicamento que llega a un paciente, pasan de promedio entre 10 y 12 años. Y esto con un alto riesgo, porque lo que también sabemos es que menos del 1%, realmente el 0,6% de todas las moléculas que se investigan consiguen luego, solamente el 0,6% se consigue que sea un medicamento, con lo cual esto tiene pues efectivamente unos altísimos costes, hablamos en torno a 2.500 millones de euros cuesta el desarrollo de un fármaco. Esto es
clave, esto es crítico y esto pues es parte de nuestra misión y sabemos que es muy importante porque al final hemos visto cómo un problema de salud se convierte en un problema social, en un problema económico y en un problema que nos cambia la vida a todos. Entonces, esta es nuestra apuesta y es la apuesta que tenemos que seguir haciendo. En España también, yo creo que es bueno que ustedes también conozcan, que la parte de I+D de la industria farmacéutica representa el 20% del total del I+D de España. Creo que la contribución que se consigue en España es muy alta. El año 2019, en los últimos datos publicados, se han invertido en I+D por parte de la industria más de 1.200 millones de euros, creciendo un 5% sobre el año anterior. La mayor parte de esta investigación se concentra en la fase clínica, 60% en la fase clínica, pero aquí, como les decía, gracias al excelentísimo nivel de nuestros investigadores, de nuestros hospitales, podemos atraer esta investigación que es diferencial versus Europa y, sobre todo, y también importante, genera empleo más de 5.000 profesionales trabajando en la industria y la inmensa mayoría de ellos titulados universitarios. Yo, como persona que trabaja en este sector y que está comprometida con la salud y comprometida con la misión de este sector, pues tengo que decirles que bueno, nosotros estamos comprometidos también, como no podía ser de otra manera, estamos comprometidos con la solución de este problema. Y lo primero, desde nuestra obligación, porque esta es nuestra misión, desarrollar fármacos y vacunas que permitan curar, pero también y sobre todo ayudar a la reconstrucción de la economía y ayudar desde, como comentaba antes, pues nuestra apuesta por el I+D, las nuevas tecnologías propias de nuestro sector, nuevas tecnologías punteras, importando, trayendo estas tecnologías a España, creando empleo de calidad y sobre todo también pues ayudando y contribuyendo con las fábricas y plantas de fabricación y todo el empleo que esto genera a su alrededor. Este es el compromiso que todos tenemos dentro de la industria y yo no me gustaría terminar sin decirles y sobre todo a los alumnos que se les distingue hoy aquí y a todos los alumnos de la Universidad de Oviedo porque ellos, ustedes representan el futuro, nosotros podemos hacer todo esto, pero al final esto lo hacen las personas y nosotros necesitamos de ustedes, necesitamos de estas generaciones, de gente valiosa, de gente excelente y necesitamos, yo querría pedirles tres cosas. Una que sean libres. Ustedes son los jóvenes que representan nuestro futuro. Tienen que evitar sentirse condicionados por limitaciones antiguas o por condicionantes externos. Siéntanse libres por buscar soluciones. Reten ese status quo. Tengan el coraje. Segunda cosa que les quiero pedir, tengan el coraje para retar ese status quo, para buscar nuevas vías, para buscar nuevas alternativas. Y no solo en el área de la investigación, en todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida. Yo creo que hay que buscar diferentes formas, ser curioso, intentar enfocar las cosas con otra perspectiva, porque seguro que con eso innovaremos. Y sobre todo, tengan la determinación, no se dejen llevar a veces, ¿no?, por el desaliento, porque los grandes cambios ocurren por ese reto al status quo, por esa libertad de buscar soluciones y por esa determinación. Y yo creo que eso pues va a sin duda a construir un futuro mejor y yo desde luego tengo toda la esperanza en que ustedes van a ser parte de ese futuro mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Te damos un gran aplauso virtual porque no podemos hacerlo en directo. Muchísimas gracias. Se procede a la entrega de los premios fin de grado. Tiene la palabra la señora secretaria general. Debido a las restricciones causadas por la situación sanitaria, no es posible contar hoy con la presencia de los premiados, las premiadas y las entidades patrocinadoras. A todos ellos se les ha entregado el diploma y el premio de forma individual en el Paraninfo de la Universidad. En el acto de hoy proyectamos sus fotografías como homenaje a las premiadas, los premiados y en agradecimiento a las entidades patrocinadoras. Por resolución del rector de 11 de noviembre de 2020, los premios fin de grado y el premio al mejor expediente de la Universidad de Oviedo del curso 2019-2020 han sido concedidos a las siguientes personas. Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo. Premio fin de grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras
EDP e IMEM, patrocinado por la Fundación EDP, concedido a don Héctor Álvarez González. Escuela de Ingeniería Informática, premio fin de grado en Ingeniería Informática del Software DXC, patrocinado por la Cátedra DXC, concedido a doña Ana Junquera Méndez. Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, premio fin de grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, Conde de Campomanes, patrocinado por ArcelorMittal, concedido a don Álvaro Sútil González. Premio fin de grado en Ingeniería Electrónica Adaro Tecnología, patrocinado por Adaro Tecnología, concedido a doña Cristina Rubio Ferreiro. Premio fin de grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática ThyssenKrupp Cátedra de Movilidad, patrocinado por ThyssenKrupp, concedido a don Miguel Iglesias Alonso. Premio fin de grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Banco Santander, patrocinado por el Banco Santander, concedido a doña Cristina Álvarez González. Premio fin de grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, Cátedra Indra, patrocinado por Indra Software Labs, concedido a don Alejandro Suárez Sánchez. Premio fin de grado en Ingeniería Mecánica Asturiana de Zinc, patrocinado por Asturiana de Zinc, concedido a don Jorge Álvarez Morán. Premio fin de grado en Ingeniería Química Industrial, patrocinado por Cátedra Cogersa de Economía Circular, concedido a don Enrique Amieva García. Escuela Politécnica de Mieres. Premio fin de grado en Ingeniería Civil Asturagua, patrocinado por Asturagua Servicio Integral del Ciclo del Agua, concedido a doña María del Rocío Quintana Camporro. Premio fin de grado al doble grado en Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, patrocinado por Cátedra UNOSA, concedido a don Cristian Menéndez Fernández. Premio fin de grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, patrocinado por Caja Rural, concedido a don Ricardo Parras Balmaseda. Premio fin de grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, patrocinado por Cátedra UNOSA, concedido a don Pelayo Alonso Fernández. Premio fin de grado en Ingeniería en Geomática, patrocinado por el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía, concedido a don Mario Suárez Rodríguez. Escuela Superior de Marina Civil. Premio fin de grado en Marina, patrocinado por Remolques Gijoneses, concedido a don Daniel Suárez González. Premio fin de grado en Náutica y Transporte Marítimo, patrocinado por Remolques Gijoneses, concedido a doña Inés López Rodríguez. Facultad de Biología. Premio fin de grado en Biología, patrocinado por Central Lechera Asturiana, concedido a don Javier Gancedo Verdejo. Premio fin de grado en Biotecnología, patrocinado por Alimerca, concedido a don Juan José Alba Linares. Facultad de Ciencias. Premio fin de grado al doble grado en Matemáticas y Física, patrocinado por Caja Rural de Asturias, concedido a don David Cueto Noval. Premio fin de grado en Física, patrocinado por Enfoque Advisory Services, concedido a don Alejandro Soto Rodríguez. Premio fin de grado en Matemáticas, patrocinado por Enfoque Advisory Services, concedido a don José García García. Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos. Premio fin de grado en Comercio y Marketing Valentín Escolar, patrocinado por la Caja Rural de Asturias, concedido a doña Ana Valdés Álvarez. Premio fin de grado en Gestión y Administración Pública, patrocinado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Asturias, concedido a doña Paula Carballido Fernández.
Premio fin de grado en Trabajo Social, Colegio Oficial de Trabajo Social. Patrocinado por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. Concedido a doña Miriam Castro González. Premio fin de grado en Turismo, Gijón Turismo. Patrocinado por Divertia Gijón. Concedido a doña Patricia Sánchez Velasco. Premio al mejor expediente de la Facultad Jovellanos. Patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Gijón. Concedido a doña Ana Valdés Álvarez, grado en Comercio y Marketing. Facultad de Derecho. Premio fin de grado en Derecho, patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Oviedo. Concedido a don Jorge Díaz Martínez. Facultad de Derecho y Facultad de Economía y Empresa. Premio fin de grado al doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Patrocinado por la Fundación Banco Sabadell. Concedido a don Carlos Méndez López. Facultad de Economía y Empresa. Premio fin de grado en Administración y Dirección de Empresas. Patrocinado por Liberbank. Concedido a doña Carla María Lucas Villanueva. Premio fin de grado en Economía. Patrocinado por Liberbank. Concedido a don Alejandro Irazusta Pérez. Premio fin de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Patrocinado por UGT y el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias. Concedido a don Sergio Alfonso Pérez González. Premio al mejor expediente de la rama económica Colegio de Economistas. Patrocinado por el Colegio de Economistas de Asturias. Concedido a don Alejandro Irazusta Pérez, grado en Economía. Facultad de Enfermería de Gijón. Premio fin de grado en Enfermería Virginia Henderson, patrocinado por el Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería de Asturias. Concedido a doña Ana Capa González. Facultad de Filosofía y Letras. Premio fin de grado en Estudios Clásicos y Románicos, patrocinado por la Facultad de Filosofía y Letras. Concedido a don Adrián Martínez Espósito. Premio fin de grado en Estudios Ingleses Patricia So, DXC Technology, patrocinado por la Cátedra DXC. Concedido a doña Elisa Fernández Rodríguez. Premio fin de grado en Filosofía Fundación Banco Sabadell, patrocinado por la Fundación Banco Sabadell. Concedido a don Ignacio Lájara García. Premio fin de grado en Historia, patrocinado por la Facultad de Filosofía y Letras. Concedido a don David González Palomares. Premio fin de grado en Historia del Arte Fundación Azcona, patrocinado por la Fundación Azcona. Concedido a don Jorge López Malgor. Premio fin de grado en Historia y Ciencias de la Música, patrocinado por la Facultad de Filosofía y Letras. Concedido a doña Lorena Varela Domínguez. Premio fin de grado en Lengua Española y sus Literaturas Dolores Medio, patrocinado por la Fundación Dolores Medio. Concedido a don Francisco Fernández López. Premio fin de grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas Ediciones Nobel, patrocinado por Ediciones Nobel. Concedido a doña Laura Vía de la Fuente. Premio fin de grado en Geografía y Ordenación del Territorio, patrocinado por la Fundación Álvar González. Concedido a don Alfonso Suárez Rodríguez. Premio al mejor expediente de la rama de Artes y Humanidades, patrocinado por el Club de Rotarios de Avilés, Gijón y Oviedo. Concedido a don Francisco Fernández López, grado en Lengua Española y sus Literaturas. Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Premio fin de grado en Maestro en Educación Infantil Emilia Pardo Bazán, patrocinado por la Caja Rural de Asturias. Concedido a doña Cristina Menéndez Rodríguez. Premio fin de grado en Maestro en Educación Primaria Dolores Medio, patrocinado por el Instituto Uría de Ciencias de la Educación. Concedido a don Pablo Rodríguez González. Premio fin de grado en Pedagogía Ezequiel y Fortunato de Selgas, patrocinado por la Fundación Selgas Fagalde.
concedido a doña Sira Díaz Escalante. Facultad de Geología. Premio fin de grado en Geología, Colegio de Geólogos de Asturias. Patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Asturias. Concedido a don Marcos Navarro Ramón. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Premio fin de grado en Enfermería, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo. Patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de Asturias. Concedido a doña Claudia Villabrille García. Premio fin de grado en Fisioterapia Luis García Peláez. Patrocinado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas del Principado de Asturias. Concedido a doña Greta García Morán. Premio fin de grado en Medicina, Severo Ochoa. Patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias. Concedido a don Alfonso Cachero Bermúdez. Premio fin de grado en Odontología, Manuel Ángel Rodríguez González. Patrocinado por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias. Concedido a doña Silvia de la Grana Chillón. Premio al mejor expediente de la rama médico-quirúrgica, Dr. Juan Manuel Junceda Abello, patrocinado por la familia Junceda Moreno, concedido a don Santiago Fernández Gordón Sánchez. Premio al mejor expediente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, patrocinado por Caja Rural de Asturias, concedido a don Alfonso Cachero Bermúdez. Facultad de Psicología. Premio fin de grado en Logopedia, patrocinado por la Fundación Padre Binjoy, concedido a doña Giovanna Arena González. Premio fin de grado en Psicología, patrocinado por el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, concedido a don Sergio Álvarez Fernández. Facultad de Química. Premio fin de grado en Química, Industria Química del Nalón, patrocinado por Industrial Química del Nalón, concedido a doña Carmen Inés Antuña Horline. Premio fin de grado en Ingeniería Química, patrocinado por Dupont, concedido a don José Luis del Río Rodríguez. Facultad Padre Oso. Premio fin de grado en Maestro en Educación Infantil, patrocinado por Sistemas de Oficina Asturias, concedido a doña Laura Mecerreyes Campal. Premio fin de grado en Maestro en Educación Primaria, patrocinado por el Banco Santander, concedido a doña María Baldó García. Premio fin de grado en Terapia Ocupacional, patrocinado por el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales del Principado de Asturias, concedido a doña Laura Solís Casado. Premio fin de grado en Educación Social, patrocinado por la Fundación Padre Binjoy, concedido a doña Claudia Lera García. Premio al mejor expediente de la Universidad de Oviedo, patrocinado por Liberbank, concedido a don Francisco Fernández López, grado en Lengua Española y sus literaturas. Premios especiales de Derecho. Premio Olga Menéndez, al mejor expediente del grado en Derecho, concedido a don Adrián García Pacios. Premio Miguel Traviesas, al mejor expediente en Derecho Privado, concedido a doña Flavia Sáez Gómez. Enhorabuena a todos y a todas. Se procede a la entrega de los premios extraordinarios de doctorado. Tiene la palabra la señora secretaria general. Proyectamos a continuación las fotografías de los premios extraordinarios de doctorado, acompañados de sus directores y directoras de tesis que también han recibido de forma individual sus diplomas y medalla en el Paraninfo de la Universidad. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2020, se concedieron los premios extraordinarios de doctorado del curso 2018-2019 a las siguientes personas.
Premios Extraordinarios de Doctorado, Rama de Artes y Humanidades, concedidos a don Miguel Busto Zapico, directores de tesis doña Yayoi Kawamura y don Enrico Chirelli. Don José García Fernández, directoras de tesis doña Mercedes Arriaga Flores y doña María Mercedes González de Sande. Doña Cristina García Hernández, directores de tesis don Fermín Rodríguez Gutiérrez y don Jesús Ruiz Fernández. Doña María Fouz Moreno, director de tesis don Julio Raúl Ogas Jofre. Don Paulino Pandiella Gutiérrez, director de tesis don Juan María Núñez González. Doña María Álvarez Álvarez, directores de tesis doña Ana Suárez Miramón y don Antonio Fernández Insuela. Doña Ruth María Gutiérrez Álvarez, director de tesis don Antonio Fernández Insuela. Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, doña Sue Gutiérrez Berciano, directora de tesis doña María del Roser Calaf Massach. Don Gustavo Manuel Díaz González, director de tesis don Alejandro Huergo Lora. Don Joel Juarros Basterrechea, director de tesis don Juan Bautista Herrero Olaizola. Doña Tiziana Greco Zanón Moura, directores de tesis doña María Lorena García Alonso y don David Roivas Alonso. Doña Ana María Castaño Pérez, director de tesis don Antonio León García Izquierdo. Rama de Ciencias de la Salud, doña Alba González del Arroz, director de tesis don Roberto Secades Villa. Don Víctor Martínez Loredo, directores de tesis don José Muñiz Fernández y don José Ramón Fernández Hermida. Doña Yaiza Potes Ochoa, directores de tesis don Ignacio Vega Naredo y doña Ana María Coto Montes. Don Cristóbal Bernardo Castiñeira, directora de tesis doña María Dolores Chiara. Doña Yamina Mohamedi Munariz, directores de tesis don Álvaro Jesús Ovalla González y don Santiago Cal Miguel. Doña Claudia Núñez Álvarez, directores de tesis don Jesús Manuel Merayo Lloves y don Neville Osborne. Don Surde Menéndez Carabia, directores de tesis don Carlos López Otín y don Alejandro Piñeiro Ugalde. Don Jorge García Piqueras, directores de tesis doña Olivia García Suárez y don José Antonio Vega Álvarez. Don Mario García Domínguez, directores de tesis don Luis Menéndez Antolín y doña Ana Isabel Bahamonde Arbaiza. Doña Sonia González Fernández, directora de tesis doña Concepción Fernández Rodríguez. Rama de Ingeniería y Arquitectura, don Juan Rodríguez Méndez, directores de tesis don Francisco Javier Sebastián Zúñiga y don Pablo Fernández Miaja. Don Carlos Buente López, directores de tesis don José Luis Rodríguez Gallego y don Carlos Sierra Fernández. Don Ángel Navarro Rodríguez, director de tesis don Pablo García Fernández.
Don Humberto Fernández Álvarez, directora de tesis doña María Elena de Cos Gómez. Doña Leticia Alonso González, director de tesis don Samuel Ezequiel Berjuelle. Don Rubén Sánchez Hidalgo, directores de tesis don Miguel Ángel López Manchado y doña Rosa María Menéndez López. Doña Ana Álvarez Rodríguez, directores de tesis doña Consuelo Pizarro García y don Julio Luis María Bueno de las Heras. Don Jesús Morán Barbón, directores de tesis don Claudio de la Riva Álvarez y don Pablo Javier Tuya González. Rama de Ciencias, don Enol López Hernández. Directores de tesis, don Alfredo Ballesteros Jimeno y don Luis Ángel López García. Don Diego Bouza Ramos. Directores de tesis, don Jorge Ruiz Encinar y don José Manuel Costa Fernández. Don Jesús Montero Aragón. Directora de tesis, doña Yolanda Lozano Gómez. Don Daniel González Martínez, directores de tesis don Vicente Miguel Gotor Santamaría y don Vicente Gotor Fernández. Doña María Canal Rodríguez, directores de tesis doña Ana Arenillas de la Puente y don José Ángel Menéndez. Doña Ángela Mourel Insua, directores de tesis don Vicente Gotor Fernández y don Iván Lavandera García. Don José Manuel Guevara Vela, directores de tesis don Ángel Martín Pendas y doña María Aurora Costales Castro. Doña María Cruz Alonso, directores de tesis doña Beatriz Fernández García y doña María Rosario Pereiro García. Doña Silvia Queipo Abad, directores de tesis José Ignacio García Alonso y don Pablo Rodríguez González. Hola a todos y a todas. Señora Secretaria General de la Universidad, señora conferenciante María Río, empresas y entidades patrocinadoras de los diversos premios, personal de Administración y Servicios, profesorado y estudiantado, premiadas y premiados, equipo de gobierno de la universidad, autoridades académicas, autoridades, señoras y señores. Celebramos la festividad de Santo Tomás de Aquino más singular de nuestra historia reciente. Hoy deberíamos estar entregando los premios extraordinarios de doctorado, los premios nacionales fin de carrera y los premios especiales de la Facultad de Derecho. Por otra parte, el pasado 25 de noviembre nos vimos forzados a posponer la celebración del Día de nuestra patrona, Santa Catalina de Alejandría, festividad en la que entregamos los premios fin de grado, premios especiales y el premio al mejor expediente académico de la Universidad de Oviedo. Consecuencia de todo ello es la configuración de este acto, que nos hemos visto obligados a adaptar, aunque, eso sí, manteniendo la esencia de su significado y su sentido tradicional. Así pues, se trata este de un acto académico conjunto conmemorando a Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Alejandría, que debido a las restricciones causadas por la situación sanitaria no hemos podido desarrollar de forma presencial y se está compartiendo en directo a través del canal oficial de la Universidad de Oviedo en YouTube. La entrega de diplomas se ha realizado de forma individual, como hemos podido ver en las fotografías que se han proyectado durante el acto. Personalmente, extrañaré mucho no tener la fotografía conjunta que cada año se realiza con las y los galardonados y la persona invitada para acompañarnos en la tradicional conferencia. Vaya pues mi felicitación a quienes habéis recibido los premios extraordinarios de doctorado y los premios especiales de derecho, así como a vuestras familias. Si se me permite, creo que se puede decir sin exageración que la sabiduría de Tomás de Aquino ha perdurado hasta nuestros días, hasta llegar a cuajar en los galardones que se han entregado.
Sois egresados y egresadas, doctoras y doctores preparados para servir a la sociedad a través de la enseñanza, las empresas, el emprendimiento y la investigación. Por ello, os quiero transmitir mi enhorabuena. Felicitación que extiendo a quienes habéis recibido el premio fin de grado y a los mejores expedientes, destacando el premio al mejor expediente académico de la Universidad de Oviedo. En este apartado quiero dar la enhorabuena a los patronos de estos premios porque ejemplifican el camino compartido entre la universidad y la empresa. Os agradezco este patrocinio que sirve de estímulo y reconocimiento al esfuerzo de nuestro estudiantado. Vosotros sois la mayor recompensa al servicio público que desarrolla la Universidad de Oviedo, porque sois impulsores del conocimiento que debe contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Y contribuyendo a este conocimiento y desarrollo de nuestra sociedad, acabamos de escuchar la conferencia Ciencia e Innovación en Tiempos de Pandemia, que nos ha ofrecido María Río Presa, licenciada en Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Dirección y Administración de Empresas por el IES de Barcelona. Nuestra querida noreñense, nacida en Oviedo, con una destacada carrera de más de 20 años en la industria farmacéutica, tanto en España como a nivel internacional. Se halla al frente actualmente de la empresa que lidera la carrera de los tratamientos contra la COVID-19. Querida María, recibe mi más sincera felicitación, pues ha sido todo un placer poder escucharte en este acto con la riqueza de tu experiencia y tu sabia perspectiva del mundo en el que vivimos. María Río es todo un referente que comenzó una brillante carrera en el seno de la universidad como vosotros y vosotras, desarrollando luego una trayectoria intachable. Quiero darte las gracias, quiero reiterarte las gracias, María, por acompañarnos en este acto, ayudándonos a ampliar nuestra mirada y por mostrarnos que, más allá del egoísmo individualista que nos lleva a buscar éxitos privativos antes que emprender tareas más ambiciosas y altruistas, desde la ciencia se puede dedicar toda una vida a la enorme tarea de transformar el mundo en beneficio del conjunto de la población mundial, acorralada hoy como está por esta funesta pandemia. Es mi deseo que este ejemplo de tenacidad y generosidad cale entre las y los galardonados, especialmente entre las mujeres como ella. Al tiempo que invito a las importantes instituciones que nos escuchan y muy especialmente a las muchas que generosamente apoyan a la ciencia y a la universidad para que se comprometan aún más con el desarrollo económico y social a través de los jóvenes valores académicos y científicos que aporta la universidad. No hay que olvidar que ellos expresan la importancia del capital humano que debería ser aprovechado por la sociedad asturiana para mejorar la calidad del tejido empresarial e industrial y, por tanto, contribuir al desarrollo económico y social de Asturias, aportando también soluciones para frenar el éxodo de nuestros egresados. El Ejecutivo Autonómico ha comprendido esta realidad. Por primera vez en nuestra comunidad autónoma, la universidad está presente en los foros del más alto nivel que ha puesto en marcha el Gobierno del Principado de Asturias, tales como la Alianza por la Industria o el Comité Asesor de Fondos Europeos. Creo que este es el camino, pues la universidad es la mejor herramienta de transformación y avance social con que cuentan los gobiernos a todos los niveles. Por eso, es importante que las instituciones académicas estemos asesorando en la toma de decisiones en órganos tan importantes como el Consejo de Desarrollo Sostenible a nivel nacional. Es capital que la sociedad nos dé la oportunidad de desarrollar todo el potencial que la universidad atesora y aporta cada curso a través de sus egresados y egresadas de grado, máster y doctorado. De ahí que no esté de más recordar el brillante pensamiento del filósofo brasileño Paulo Freire cuando nos afirma que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que tienen que cambiar el mundo. Este pensamiento se complementa con el de el otro gran filósofo, el sevillano Emilio Lledó, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2015, para quien una de las enseñanzas fundamentales de la educación es dar alimento a la libertad, como muy bien puso de manifiesto María, es decir, abrir el mundo como posibilidad. Quiero resaltar, como ya lo he hecho en alguna otra ocasión, que la presencia de nuestros premiados y premiadas junto a la representación de nuestras mejores empresas
nos brinda el mejor momento para recabar su colaboración en la inserción laboral de nuestra juventud universitaria. Es un momento especialmente importante en el que muchas empresas están afectadas por ERTEs o cierres. Para transmitiros nuestro apoyo y pediros que sigáis contando con nuestros egresados y egresadas y ayudar entre todos y todas a terminar con la lacra del desempleo que está minando este país y esta comunidad. Con todo, la universidad se ha volcado y lo seguirá haciendo con todos los medios a su alcance para paliar o, en su caso, frenar los efectos de la pandemia en nuestra actividad presencial, en nuestro teletrabajo y en nuestra salud, aplicando rigurosamente las normas que establecen las autoridades sanitarias. Y dentro de esas acciones de superación, me gustaría resaltar algunas decisiones que serán claves para el futuro inmediato de nuestra institución. La primera es que en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, celebrado el 23 de diciembre de 2020, se aprobó nuestro presupuesto, nuestro proyecto de presupuestos para el ejercicio 2021, que asciende a más de 217 millones, un 3% superior al de 2020 y el cuarto mayor presupuesto de la universidad en el siglo XXI. Seguimos avanzando en la descentralización de recursos, incrementando el presupuesto de los centros, departamentos e institutos en más de un 6% de promedio. El proyecto incluye también las partidas a aplicar al personal investigador en formación y al personal destinado a la prestación de servicios en proyectos de investigación, en cumplimiento de las previsiones recogidas en el Estatuto del Personal Investigador en Formación para los años 2019, 2020 y 2021, que ascienden a más de 800.000 euros. Asimismo, las cuentas reflejan la incidencia de la COVID-19 en la actividad universitaria, con una previsión de gastos asociados directamente a la pandemia de más de 1,5 millones de euros. En segundo lugar, cumpliendo con las determinaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado sobre la tasa de reposición permitida, hemos logrado aprobar una oferta de empleo público para 2020 de 156 plazas, 34 de ellas cátedras de universidad, 33 de profesorado contratado doctor y 43 titularidades. 16 plazas para funcionariado de personal de administración y servicio y 14 para personal laboral. Del total de la oferta de empleo público se reservan 11 plazas para personas con discapacidad. Todos estos son ejemplos de cómo nuestra universidad no se detiene y de cómo, a pesar de las dificultades, sigue y seguirá cumpliendo su misión, reivindicando su autonomía y sus misiones, adaptándose a lo que la historia nos depara y dando siempre ejemplo de compromiso y cumplimiento con el trabajo diario, con la valentía y la responsabilidad del estudiantado, del personal de administración y servicios y de su personal docente e investigador. Así, hemos superado con muy buena nota un curso complicadísimo, el 2019-20. Ahora estamos a punto de finalizar la evaluación que completa el primer semestre del presente curso y tenemos en marcha el comienzo del segundo semestre. Este lo afrontamos con la experiencia que nos hará ser capaces de adaptarnos a las condiciones que imponga la pandemia, cumpliendo con nuestra misión con eficacia y responsabilidad. A todos y a todas os lo agradezco desde el alto honor que representa ser rector de esta universidad. No quiero terminar sin dejar constancia del especial agradecimiento a todo el personal que ha hecho posible este acto, a la Oficina de Apoyo Institucional y Protocolo Académico, al Gabinete del Rector, a la Fundación Minjoy por su apoyo con la traducción al lenguaje de signos y muy especialmente al Servicio de Medios Audiovisuales, que con su trabajo está haciendo posible el seguimiento en directo de este acto a través del canal oficial de la Universidad de Oviedo en YouTube. Con nuestro recuerdo a las víctimas de esta pandemia y a todas las personas que se encuentran enfermas, enviando nuestra solidaridad a sus familias, finalizo con mis mejores deseos de éxito que hago extensivos a vuestros familiares y a vuestros seres queridos. Muchas gracias y felicidades de nuevo a todas y a todos. Thank you.
El acto ha terminado, se levanta la sesión.